Funcionarios estadounidenses se reunieron con dos extraterrestres en una reunión mutua en el lugar del accidente, según muestran documentos filtrados. Después de años de rumores y especulaciones en torno al incidente de Roswell, finalmente han aparecido documentos que afirman la realidad de los hechos ocurridos en el pasado. Los documentos filtrados que aparecen en línea parecen confirmar no solo los acontecimientos en Roswell, sino que también la interacción activa de funcionarios estadounidenses con extraterrestres durante varias décadas. Así lo informa el diario inglés. Las primeras páginas de los documentos mencionan dos proyectos, el proyecto Aquarius y el proyecto Sigma, que fueron confirmados previamente por el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los documentos señala que el 7 de julio de 1947, los acontecimientos en Roswell marcaron el comienzo de una operación secreta para recuperar los restos del objeto para su estudio científico. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la declaración en los documentos sobre un encuentro con extraterrestres el 25 de abril de 1964 en el desierto de Nuevo México. El estudio denominado Proyecto Sigma revela que un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantuvo una reunión con dos extraterrestres, que duró aproximadamente 3 horas. Durante la reunión, las partes intercambiaron información básica y el proyecto aún continúa en la base de la Fuerza Aérea en Nuevo México. Los funcionarios estadounidenses siempre han negado tales reuniones, pero los documentos sugieren lo contrario. El proyecto Sigma describe no solo una reunión, sino también un intercambio de información entre un oficial de la Fuerza Aérea y extraterrestres. Los documentos también revelan otros proyectos, incluido el proyecto Snowbird, que confirma una misión para probar el vuelo de un avión alienígena reacondicionado. Una nota en la parte inferior de la página del documento dice que la versión desclasificada tiene un 90% de posibilidades de autenticidad. A pesar de la declaración anterior del FBI sobre la falsificación de dichos documentos, las últimas filtraciones de información aún no han recibido comentarios de fuentes oficiales. Las preguntas sobre lo ocurrido en Roswell y otros sucesos misteriosos siguen sin respuesta.